¿Cómo están, colegas? Vamos a realizar un pequeño repaso en PowerPoint. Número uno, cuando abren una página de PowerPoint, por favor, eliminar. Arrastramos y eliminamos lo que son los textos para poder trabajar. Y damos suprimir. Primero seleccionamos, arrastramos sin soltar el mouse y suprimimos. Bien, ahora vamos a insertar un texto. Para ello, pues vamos a tener que utilizar en el menú de inicio y nos vamos a ir en la parte superior a un pequeño cuadro para que insertemos un texto. Damos clic encima, aquí encima del cuadro. Una vez que se selecciona, ya yo puedo dar clic en en el área de trabajo y escribo. Este texto yo lo puedo ubicar en la zona que yo necesito arrastrarlo. Si lo tengo que arrastrar, hago selecciono, no puedo arrastrar ahí. Tengo que dar clic y seleccionar en alguna parte de ese recuadro que se genera. Y con la flechita que tenemos aquí que podemos visualizar, vamos a ubicarlo acá. Con esa flechita semicircular es que yo puedo manipular y puedo darle la ubicación que quiero o que necesito. Bien, colegas, practicamos esta sección. Podemos agrupar varios objetos. Por ejemplo, un triángulo. Vuelvo a inicio. Un cuadrado, lo arrastro, ubico acá y lo voy arrastrando. Nuevamente inicio, voy a esta sección, un círculo, lo arrastro, se hace cruz. ¿Lo ven? No sé. ¿Sí lo ven? Ahí está, se hace cruz. Y suelto. Estos bloques que yo he creado, igual las puedo mover en la dirección que yo necesitara. Bueno, este círculo sí que no va a haber ningún inconveniente. Ok. Ahora que yo tengo una, dos, tres, lo voy a proceder a agrupar. Arrastro los tres hacia los tres para cubrirlo. Arrastro, suelto. Y aquí, una vez que ya se han seleccionado, doy clic derecho en cualquiera de los tres objetos. Clic derecho, por ejemplo, agrupar y agrupar. O aquí, clic derecho, agrupar, agrupar. O en el tercero, clic derecho, agrupar, agrupar. Cuando yo lo agrupo, ¿ven? Ahora sí se hace un solo grupo. Un solo grupo de objetos. A ver, trabajamos. Ahora vamos a ubicar nuestro panel de selección. Ubico acá, por ejemplo, en inicio y me voy a la flechita que van a ver al final. Es como una flechita blanca, ¿sí? Ahí. Voy a dar clic en esa flechita que dice seleccionar. Y en el tercer bloque, en el tercer menú, dice panel de selección. Vamos a dar clic ahí para tener nuestro panel de selección habilitado. Ahí está. Entonces va a aparecer aquí el grupo. Y va a aparecer también acá los tres objetos con sus respectivos nombres. Yo los puedo cambiar si quiero realizar un ejercicio como el que venimos realizando. Entonces yo lo puedo cambiar de nombre a cada uno, incluso al grupo. Para ello hay que dar doble clic encima de cada uno de ellos.
está ONC encima y le cambio, le colocaré grupo 1 o le colocaré figuras geométricas. En la parte inferior hacemos o realizamos lo mismo. Vemos que es elipse, círculo, a la segunda figura también le doy cambio el nombre, cuadrado, y a la tercera también le cambio el nombre. Le hago clic encima del texto. Triángulo. Puedo ocultar alguna de las imágenes con el ojito. Para saber a cuál me refiero. Ok, trabajamos con esto, colegas. Ahora vamos a trabajar las animaciones. Damos clic en la parte superior, en el menú, animaciones. Para que las animaciones se habiliten, tenemos que dar clic en alguno de los objetos. Pueden observar, si doy clic afuera, se deshabilita. Si doy clic en los objetos, se habilitan las animaciones. Puedo hacer una animación agrupada. Por ejemplo, aparece. ¿Cómo sé que se ha dado la animación? Pues voy a dar clic aquí en el número 1 y voy a ver que tiene una animación. Ahora, desvanecer. Ha reemplazado a la animación. Si le doy cualquiera de estos, dividir, va a reemplazar a la animación. ¿Cuándo yo puedo hacer que este grupo tenga dos animaciones? Es decir, se sume una segunda animación. Ahí está. Una animación. Cuando quiero que se sume, en la parte al costado, va a decir agregar animación. Si le doy aquí, recién voy a hacer que ya no va a aparecer solamente el número 1, sino también el número 2. Voy a agregar entonces animación. Y va a aparecer 3. Estoy agregando animación. 1, 2 y 3. ¿Cómo los elimino las animaciones? Puedo dar clic en la 2 y suprimo. Le doy tecla delete o suprimir. En la número 1, suprimo. Y así en la número que queda y suprimo y ya no va a haber animación. Ahora lo separo para darle una animación individual. Voy a dar clic en el objeto y luego clic derecho. Clic derecho. Hasta que me salga clic derecho, por aquí, me sale clic derecho, y voy a ir a agrupar, pero voy a ir a desagrupar. Lo desagrupo y ahora sí puedo darle efectos particulares. Por ejemplo, aparecer. A este le puedo dar 1 y le puedo agregar
una animación. Eso quiere decir que la primera animación, como vemos acá, la primera animación la tiene el triángulo y esta tiene la animación 2 y la animación 3. Todo es correlativo. Si yo hago una animación en el círculo, esta pues va a ser la animación 4. Ahí está. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Son las animaciones de manera particular. Ahora voy a hacer o voy a ir al panel de animaciones. Como ya tengo mi panel de selección, ahora también es importante tener mi panel de animación. En la parte superior habilito mi panel de animación. Mi panel de animación lo ubico acá. Ahí está. Va a aparecer entonces el panel 1. Tenemos acá el panel 2. Panel de animación y panel de selección. Hay que tenerlos habilitados. Bueno, trabajamos con esta parte, colegas. Vamos a insertar imágenes. Voy a ir en la parte superior de insertar y luego imágenes. Ahí está. Puedo insertar en línea o desde dispositivo. En este caso voy a insertar desde el dispositivo. Y voy a seleccionar en mis descargas, que tengo varias imágenes, pues voy a deseleccionar una de ellas. Supongamos que la primera va a aparecer ahí. Si yo lo puedo reducir la imagen o lo puedo aumentar la imagen. Ahí está. Trabajamos con esta sección de insertar. Sigo, puedo seguir insertando más imágenes del dispositivo. Supongamos que igual yo puedo agruparlas, ¿no? Una y dos. Puedo agrupar a las dos imágenes. Clic derecho. Agrupar. O las puedo, clic derecho, desagrupar. Entonces, colegas, insertamos imágenes y las agrupamos y desagrupamos. Trabajamos con esta sección. Bueno, ahora vamos a trabajar unos fondos para mi diapositiva. Voy a ir a diseño y en diseño voy a visualizar los fondos. Puedo utilizar cualquiera de ellos que están ya predefinidos. O puedo utilizar un fondo de formato para mi diapositiva. Se me va a generar otro panel donde yo puedo visualizar aquí ya el fondo que se da y jugar un poquito con los colores que yo necesito. Puedo darle sólido. Puedo darle relleno y degradado. Puedo darle un relleno con imagen o textura, un relleno con trama, o ocultar el gráfico que yo lo tengo como fondo y quedarme únicamente con la primera o la segunda parte de fondos. Lo habilito o lo deshabilito. En esta sección es mi panel para yo identificar los colores. Ahí está. Solamente que en la última sección
me permite quitar o hacer visible el gráfico. Ahora yo quiero trabajar con la imagen. Para quitarle el fondo. Para quitarle el fondo, yo voy a ir aquí en la imagen y voy a ir a formato. Puedo estar en inicio, pero le doy en formato. Para quitarle el fondo, me voy a formato. Tengo que seleccionar la imagen, formato, y me voy a ir en la parte inicial, dice quitar fondo. Le voy a quitar el fondo. Le voy a dar clic y voy a tener que seleccionar desde dónde a dónde quiero que se le quite el fondo. Ajá. Se me hace un recuadro. Ok. Lo hago de nuevo. Ahí está. Voy a hacerle control Z para que lo vean. Ahí está. La imagen está con fondo, pero yo necesito quitárselo. Clic en la imagen. Me voy a formato. Luego, quitar fondo. Ahí está. Cuando le doy quitar fondo, se va a convertir como una imagen con fondo rosado que me va a permitir quitarle el fondo. Ahí está. Una vez que yo ya vi que está, le doy mantener cambios. Clic en mantener cambios. Ahí está. Y la imagen se quedó sin fondo. Trabajemos con esa sección, colegas. Ahora vamos a insertar gráficos. En insertar vamos a encontrar gráficos. Le voy a dar clic en gráficos y puedo ver varios tipos de gráficos. Por ejemplo, el circular el que venimos trabajando. Le selecciono gráfico circular y acepto. Se me va a generar un Excel en la parte superior y acá en la parte inferior el círculo. Doy clic en ventas, suprimo, clic en la parte inferior, en la leyenda, suprimo. Y en las celdas donde hay números, le coloco el número 1. 1, 1, 1, 1. Puedo bajar y seguir colocándole 1. 1. Y voy a ver que se van a hacer más divisiones. Luego de eso, cierro el Excel y ya está. Puedo disminuir el tamaño. En caso que necesite nuevamente abrir el Excel, voy a en la parte superior modificar datos para que se me aperture nuevamente el Excel. Y me va a aparecer el Excel. Clic acá, me salen dos ventanas, modificar datos. Y empiezo a modificar los datos. ¿Ok? Colegas, bueno, practicamos esta sección. Ahora vamos a colocarle un fondo a nuestra diapositiva. Para ello vamos a ir a diseño. Clic en diseño. Luego, en la parte final, fondo. Le vamos a dar clic en formato de fondo. Y nos va a aparecer su panel. En el panel vamos a ir a relleno con imagen y textura. Relleno con imagen y textura. Ahora vamos a dar clic en la parte de imagen. Insertar. Tenemos que tener nuestra imagen que vamos a querer colocarla como fondo. Lo voy a buscar la imagen desde un archivo que yo debo tener en mi computadora.
Previamente debo haberla guardado. Voy a buscar una imagen. Agrandar la pantalla para poder. Por ejemplo, esta. Voy a agregarla como fondo. Y se va a agregar como fondo. Puedo ocultar el gráfico que tengo para que se vea solo mi fondo. Y cierro. De esa forma, yo me he quedado con una imagen para mi fondo. Ustedes pueden descargar de Canva o de algún de Google un fondo para colocarlo a sus diapositivas. Trabajamos con esta sección de fondos de imagen.